I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good. Va a comenzar la competición. Va a comenzar la competición. Ahí está Celso Míguez, no sabemos si ahí se va a ir retirar o safety car. Adeus safety car y comienza la competición, a ver qué acontece. Celso Míguez en primer lugar, por detrás Laconelli, por detrás Bendun Cantapi, por detrás Tambay. O ganador de la prueba de onte, Celso Míguez liderando la competición. Quedan 13 vueltas, un gran premio que va a ser muy, muy corto. Veremos lo que acontece, ainda quedan los restos, esos productos de limpieza que tuvieron que votar os operarios de pista, luego de una salida accidentadísima en la que se vieron implicados hasta 5 monoplazas. Celso Míguez liderando a clasificación, por detrás Laconelli, que no día donde fue sexto, por detrás Tapi, que no día donde fue cuarto, que un veterano se anistó, no se va a poner nervioso, está haciendo una competición muy, muy inteligente, sin degradar demasiado a sus gomas, sin hacer pues demasiados intentos en van, e eso sí, tapando cada oco que aparece en la pista. Como debe estar Duncan Tapi, o piloto británico, desesperado porque no atopa ocos. Fenomenal Celso Míguez, con mecánicas que en este caso no están igualadas, un coche algo más lento, que rodó más lento en los adestramentos, que rodó más lento en el día donde. Está taponando a Duncan Tapi. A pregunta de, ¿vais a ser capaz Celso Míguez otra vez de tener un coche que ya aguante perfectamente todas las vueltas? A competición más curta que a de onte. Pero esa cuestión, a ver si ya aguanta a monoplaza, sería fantástico por el equipo, que por segunda competición consecutiva o coche aguante, que el coche sea fiable, cando menos, ainda que está claro que no tengo ritmo dos monoplazas que van ahí adiante. Lo importante por el momento es que Celso Míguez mantenga esa segunda plaza, fenomenal. A segunda plaza que mantiene por el momento Celso Míguez. Y molo animar desde aquí, quedan 7 vueltas por remate. Pasan y pasan las vueltas. Seguimos viendo o galego en la segunda plaza. Y lo más importante es que por detrás comienza a quedarse un poquillo Tambay, o ganador donte. Y que lo más importante ainda es que Duncan Tapi no atopa ocos en la zona en la que más problemas tenía Celso Míguez. Va a intentar aquí Duncan Tapi, por lo menos para ver si pone nervioso a Celso Míguez, o paso por esa recta, pero la verdad es que está reaccionando muy, muy bien Celso Míguez en ese único punto do percorrido, no que puede ser sobrepasado. Ahí está, nueva tentativa de Duncan Tapi, fenomenal Celso Míguez, fenomenal aguantando una vuelta más, quedan 6. Va a ser un auténtico pesadelo para Duncan Tapi. E o galego defendiendo como puede esa segunda plaza. Quedan 6 vueltas. La verdad es que va a ser muy complicado. Hay que ser realistas. Va a ser muy complicado que Celso Míguez pueda defender esa posición. Sobre todo cuando los neumáticos se comiencen a degradar. Cuando no tenía tanta fiabilidad. No sé, un monoplaza. Pero sí que está demostrando Celso Míguez que por piloto no es. Que se no está más arriba es porque no tiene ritmo de competición o su coche. Pero está se defendiendo muchísimo ahí de Duncan Tapi. Adrián Tambay, que onte boaba en la pista, boaba en esta competición. La primera prueba que se hacía aquí en Imola no puede achegarse a Celso Míguez. Quedan 6 vueltas, el camino das 5 últimas. Fenomenal, nos cansamos de Loubar. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night.
That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. A ver si consigue mantener esa plaza. Está fermosísimo, gran premio, fermosísimo este gran premio. No quedó un cantapi. Mesmo non descartamos que puña ter algún erro. Pode ser perigoso, pode ser perigoso porque estás achegando tanto a Celso Míguez e apurando tantas freadas que nunha destas mesmo lle pode tocar. Aí está a intentona de Duncan Tapi que pode sobrepasar a Celso Míguez. A ver se o consegue Celso Míguez. A ver se mantén a súa posición. Gañoulle a partida Duncan Tapi. Fenomenal Celso Míguez. Que recta acabamos de presenciar. Qué recta de Celso Míguez acabamos de presenciar cuando parecía que fuera sobrepasado. Meteuse por la trazada complicada y pechó nuevamente todos los ojos. Vais a soñar Duncan Tapi con Celso Míguez en esta ocasión porque su ritmo es mucho más alto. Ahí está Duncan Tapi nuevamente. Celso Míguez tapando todos los ojos y está beneficiando a Adrián Tambay que se pega o alerón de Duncan Tapi. Está haciendo galeo que esta competición sea fermosísima, fermosísima. La Conelli líder indiscutible por diante, no nos interesa, interesa no saber qué pasa por detrás. 13 segundos más tarde, ven Celso Míguez taponando todos los ojos absolutamente que deja este percorrido y sacando de quicio a Duncan Tapi que se ha cometido un error y que hay una vuelta pensó que sobrepasara, que pasara por diante de Celso Míguez y vamos a llegar nuevamente al punto en el que puede pasar Duncan Tapi. Espectacular o gran premio que estamos vendo na segunda cana da televisión de Galicia. O cuarto premio da temporada. Celso Míguez taponando absolutamente todos os ocos e apurando moitísimas freadas. E Duncan Tapi, oye, que pode cometer outro erro. Fenomenal a competición de Celso Míguez cun coche peor. E a ver que acontece agora. Este é o momento clave da competición. Quedan unha volta. Aí o vai intentar, onde intentou antes. Agora intenta enganar Celso Míguez, que se pasa un pouco de freada, pero que consegue manter o seu monoplaza en pista. Fenomenal Celso Míguez, segundo na clasificación. Pois pode ter perdido a súa oportunidade Duncan Tapi. Última volta. Celso Míguez defendendo como pode esa segunda plaza, como unha plaza moito máis lento que o do seu rival, e xa non hai ocos. Xa non hai ocos. Duncan Tapi. Tenos todos taponados Celso Míguez. Fenomenal a súa intervención. Imos ver que acontece, está finalizando esta última volta de infarto para Celso Míguez, que pode culminar un gran premio espectacular, finalizando segundo. Imolo a ver, e a ver se non comete ningún erro, unha proba perfecta ata o momento para o piloto galego. E ollo, porque xusto na liña de meta pode estar intentando pasar. Aí dun coche mellore dunha proba a outra, porque conseguiu que o coche sexe fiable, e vexan como a realización se fixa en Celso Míguez, porque é realmente... I got a feeling.